¿Cómo estás? Espero que estés súper bien en esta ocasión. Ya tiene 2 meses que no hacía ningún video, pero pues regresé y básicamente quiero platicarte acerca de lo que ha sucedido en mi vida estos 2 meses. Espero que te guste un poquito este video y pues nada, vamos a comenzar. Y pues no es una sorpresa, si me sigues en las redes sociales sabrás que me mudé de casa, ya tengo 2 meses viviendo en el DF y pues está súper padre. Pues también en este periodo que creen por primera vez, fui tía, soy tía, entonces soy muy feliz, nació mi sobrinita y bueno, o sea, luego niña, imagínense, pues doy vuelta loca, no la he podido ver mucho, pero cuando la veo es súper bonito. Vean, mi cámara es como que la espanto y ya se acomoda. Y pues, bueno, ya eso sería como lo más trascendental de este 2015. Bien rápido, me cambié de casa, fui tía, tuve crecimientos en mi trabajo y pues otra de las cosas que también ha pasado es, y no se puede negar, es que sí he cambiado más el aspecto como físico y pues nada, me gusta ahorita, hasta ahorita como voy y pues esperemos que poco a poco se vayan dando más, porque ahí les da el chisme para este 2016. No, es que no es tanto para el 2016, es más como para el 2017. Estas son algunas de las cosas o planes que tengo para este 2017. No, 2016, insisto, para el 2016. Y sí, ya sé que varias personas se han de haber sacado de onda con el título de este video, pero es que todo tiene que ver. O sea, este año 2016, nunca lo hubiera pensado, pero tengo que comenzar a pagar a los padres para que me toquen, básicamente, así es. ¿Y por qué les digo que voy a tener que pagar para que me toquen? Es básicamente porque este año será para ir pues recorriendo, visitando a diferentes cirujanos para ver la posibilidad de que me pueda poner implantes de senos. Pues la verdad es que sí tengo muchas ganas de hacerlo y es algo que ya tenía como muy planeado y es justo hasta ahorita que lo puedo consolidar. Este año será de ahorrar, ahorrar, ahorrar lo más que pueda y pues básicamente es visitar a médicos hasta que encuentre al más indicado. Y pues nada, si saben de alguno que esté como padre, que sea seguro y toda la onda, pues déjenme aquí sus datos y ya yo me pondré en contacto con él. Porque pues es necesario, se necesitan boobies en esta vida, en mi vida, en mi caso. Es un gustito que me quiero dar. Otra de las cosas que tengo por hacer este año, ahora sí, pues va a ser arreglar mis papeles. Ahora sí lo tengo que hacer en enero, lo hago. No importa quedarme sin IFE para festejar mi cumpleaños, pero realmente necesito arreglar mis papeles. Le he estado posponiendo y posponiendo por mil cosas y pues este año lo hago, prometo, lo hago. Otra de las cosas que tengo súper planeadas para este año será pues ya poder darme la oportunidad de salir con alguien, pero bien, o sea, ya no como nada más así de la viva cerveza o la vi, o sea, no, ya estoy como súper aburrida, entonces pues vamos a intentar buscar algo diferente este año y pues quién quita, ya tendrá mi mamá un buen yerno. Si tú sabes de alguien, por favor, comunícate a mis teléfonos, comunícate a mis redes sociales, ¿verdad? Y pues no, básicamente esto. Bueno, y si también me da tiempo, básicamente, y ni me alcanza el presupuesto, ahora sí voy a sacar mi título porque, pues bueno, terminé la licenciatura en pedagogía, entonces no salí con promedio, pero me falta el título, entonces esa es otra onda que no he hecho también por el nombre, o sea, no pienso pagar doble vez para que a la mera hora
pase en cualquier cosa, ¿no? Entonces prefiero hacerlo bien. Y pues hasta que se les hizo, me cancelaron el video por el audio, algo tenía. Así que en la parte final de este video van los saludos para Dani Sotelo, para Willy Perry, Mary Espíndola, Miriam León, Jessy Rosales y mi tía Mari. ¿Y quién más? ¿Quién más? Pues básicamente creo que son todos. ¡Ay, no! ¿Había alguien más? Esperen. 2 minutos. ¡Ah! ¿Dónde está? Por aquí están. Ok, aquí están nosotros. Para Rumi Mora, mi amiguita, que ya no he platicado contigo. Saludos de hasta el Perú. Y para Zoe Cisneros, guapísimo. Cada día estás más sabroso, mijito, chulo. Así que, pues, ya me despido. No sin antes en desearte todo el éxito del mundo en este nuevo año, 2016. Y, pues, mucha salud, mucho amor, mucho dinero. No sé, estoy como muy sentimentalona. Es normal. Y además, pues, luego, cada cosa que una se entera, que qué barbaridad. Pero pues este 2016 va a estar bueno, ya vi que sí es más fácil subir mis videos de esta manera, así que lo voy a seguir haciendo, va a haber más videos, no les quede la menor duda, así que pues un beso enorme y tú y yo tenemos otra cita en el 2016. Con más videos, va a haber más videos, voy a hacer ahora sí un montón de videos de maquillaje. Así que, pues, cuídense mucho, no tomen mucho y diviértanse demasiado. Bye.